de aquí de esta ciudad espacial, Space City Hits, un programa que sale sábados y domingos de 8 de la mañana a 9. Y les presento a la muñeca Ali. Hello, hello, hello. I'm Ali Doll and I'm here with Mr. Loco. Yes. And he's so crazy. Mr. Loco junto con la muñeca Ali estaremos con ustedes haciéndoles juegos y concursos, regalándoles muchos premios todos estos días, y tienen que acompañarnos aquí en Win Televisión. That's a estar acá. Invítalos. En inglés y español es un programa bilingüe para todos los niños del mundo que nos ven. Exactly. We want you to come on out here. If your parents can go to Space City Kids at TubiTelevision.com, you can tell them to sign you up so you can come be our visitor. Un invitado que los niños pueden venir a jugar. A jugar, a participar y hacer todo lo que quieran aquí. Es un foro de expresión de los niños, conductores, animadores, niños talentos. Pueden estar aquí con nosotros. Solamente tienen que hacer una cosa, mi muñeca Ali. Es decir a sus papás que manden una carta a Tubi Televisión. Ahí dice, hold it. Okay, dice, a Spain. @tubitelevision y pueden venir a acompañarnos al programa a participar, a ganar premios de grandes. You'll win games. We're going to be giving away an Xbox every month. That is so exciting. Give me a back. He's trying to eat my lollipop. It's mine. Por favor, no, dame un poquito. Aquí también tenemos regalos dulces y mucho ánimo, mucha diversión para tú. Amigos que están acá, puedes invitar a todos tus amigos del colegio. Nothing but fun. Y les daremos muchos regalos. That's right. We're going to be giving away prizes. You never know which prizes we're going to give you. Because I'm your Ali Doll and Mr. Loco, we love you. We want you to come and play. We have all these games. Muchos juegos que vamos a jugar, ¿verdad? Claro, y aparte los niños podrán interactuar con nosotros en inglés y en español. Estoy en inglés y yo también en español para aprender todos esos dos idiomas en un país bilingüe. That's right, and you Houston children, we love you. We are interested in you. We're going to ask you to bring your animals, your dogs, your kitty cats, even a guinea pig. It doesn't matter. Bring it. Cualquier mascota. Cualquier mascota nos pueden acompañar, tráela aquí con ustedes, pueden venir aquí y tendremos premios para todos esos niños y también el Mr. Loco y la muñeca Ali. Salimos a las calles a saludar a los niños, de repente los verán en los parques, en los zoológicos, en todos, como yo me fui a Galveston, no llevé a mi mascota, pero me fui yo solo, ni te llevé a ti porque tú te fuiste con unos brincolines. I was at Jumping World, and you can come to Jumping World too. Y yo me fui a Galveston, a la playa, a saludar a los niños en esa feria majestuosa que hay en esa bella ciudad de Galveston. He was acting crazy because he's crazy. Why? No, yo fui a saludarlos y tomarme las fotos, al igual que tú. Pero hoy siempre le recordaremos. Ven aquí al estudio con nosotros a Tubi Televisión, tu canal 55.4, y te podrás ver ahí en tu casa, sábado y domingo de 8 a 9. La muñequita Ali. And Mr. Loco. Juntos para hacerles diversión y entretenimiento para ustedes en sus casas. Por favor, manden su carta, díganle a sus papis a SpaceCityKids@tubitelevision y vengan a participar y a estar con nosotros a ganar muchos premios. SpaceCityKids@tubitelevision.com. You better go there because we want you. Muñeca Ali, hoy tenemos unos amiguitos invitados que van a venir a hacer un juego con nosotros. Yes. ¿Cómo se llama ese juego? We're going to play beach ball soccer. Beach ball, yes. Aquí la tengo. With this huge beach ball. Esa es la bola gigante. It's de juego so de play. Big. La pelota gigante de playa. Así es de que jugaremos con dos amigos invitados que tenemos el día de hoy. Mi muñequita dulce. Y la, vamos a jugar. Aquí en el programa espacial de Space City Kids estaremos jugando, dándoles muchos premios y regalos a esos niños que participen. ¡Que vengan mis amiguitos! Come on down. Hello. Hi, Sadie. What's your name? My name is Vito Daniel Hernandez. Are you serious? Yes. You are
so happy. Yes, I am. And you're active. Thank you. You're welcome. How old are you? I'm 10. He's 10, everybody. Yay! ¿Y tú dime cómo te llamas? Pablo Carrillo González. Pablo, ¿cuántos años tienes, Pablo? 10 años. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Tienes alguna mascota? Sí. ¿Qué tienes? Un perrito. Un perrito. ¿Y tú cuántos dices que años tienes? 10, ¿verdad? Sí. ¿Y qué animal o mascota tienes? Yo no tengo mascota. Pero te vamos a conseguir una para que adoptes una mascota, porque los niños deben de cuidar y proteger a la naturaleza y a los animalitos, ¿ok? ¿Les gusta jugar? Sí. Ok. ¿Quieres un pet? Sí. We're going to be adopting pets. We're going to go to the SPCA. Vamos a adoptar. Vamos a adoptar, sí, una mascota. Yo tengo un delfín y tengo mi perrita y tengo una víbora que luego se las mostraré. Pero ahorita vamos a jugar el equipo de los niños de este lado, el equipo de la América y de Cruz Azul. ¿De qué equipo son? ¿Qué equipo eres? No sé. No, ¿tú qué equipo eres? Barça. ¿Y tú? Well, think about it. Oh, my goodness. Is it time? Va, una, dos, ya bien Silva. Vamos. Ahora sí, te meto. He's too loud, Mr. Loco. Regresamos más de nuestros patrocinadores que tenemos, la muñeca Ali, nuestros invitados de honor el día de hoy, y Mr. Loco, aquí en el programa Space City Kids. Continuando con más de Space City Kids, aquí en su programa En Tubi Televisión, estamos en el espacio de los niños, especialmente en este programa que es ¿qué piensan los niños? Y la pregunta que es, acaba de pasar el Día de la Tierra. Exactly. We're talking about Earth Day. Earth Day just passed, and in this segment, it's entitled What do the children think? Entonces, los niños les haremos las siguientes preguntas. ¿Quién contesta la primera? Who wants to answer the first question? Ok, y vamos a hacerle, ¿qué haces para cuidar el planeta? Yo unas veces... ¿A la cámara? Yo unas veces recojo las basuras del suelo porque yo me siento mal. De todas estas basuras. Ahora repito en inglés. Dilo, repeat en inglés. En inglés. I pick up the trash from the floor usually just to like make sure the earth is clean because sometimes I feel bad that people do it to the earth. He's Give me so five. Cute. Thank you. You're so cute. Give me some.
Hola. A ti tu pregunta es decir, ¿qué haces para cuidar el planeta? Yo reuso las cosas que tiran la gente, lo lavo. Luego yo reciclo. Me gusta mucho reciclar. He likes to recycle. Oh, give me five. Ahora, díselo, o por favor, a los niños de este planeta también que hablan inglés. Díselo en inglés. So, I will ask you, what do you do to help make the Earth a better place? Well, I reuse things. Well, I wash them, of course. Okay, he washes. And then I recycle. I love to recycle because it's good for the Earth. Yay! Yeah! Give me five. That's so wonderful. Y otra pregunta para mis niños de... ¿Qué piensan los niños de esta pregunta? ¿Existe algún programa ecológico en tu escuela? Por cámara. Sí. ¿Cuál es? Dímelo, platícamelo. It's called Save the Planet. Save the Planet. Oh. That is in his school. That's awesome. Your schools are doing a good job. Okay, thank you. Wonderful. Ahora voy contigo. ¿Existe algún programa ecológico en tu escuela? Dime en la cámara. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Platícamelo. Reciclamos, agarramos la basura que está tirada al lado de la escuela, luego lo reciclamos. Oh, that's wonderful. Okay. ¿Y tú crees que el reciclaje ayude a todo el mundo y el planeta y todos los niños podemos hacer algo importante para hacer de este planeta nuestro? Sí. ¿Algo mejor? Sí. Yeah. ¿Cuál? So, tell them. How does it make a difference? Well, it makes a difference because there won't be any trash anymore, so the world won't end that quickly. Oh, yeah! Wow! Yeah, okay. That's a great idea. Dice, ¿tú crees que existe algo que nos puede ayudar para el reciclaje y nos ayude a todos los niños del mundo a este planeta? Sí. ¿Qué? Yeah, dime. How do you think everyone can pitch in and be a team together? Well, if we all get along, we'll eventually keep the Earth clean, because, you know, nobody likes to keep trash on the planet. Oh, yeah. Oh, my God. Y sabes que yo les quiero hacer una pregunta de parte de los árboles. Sí. Mira, te voy a contar una historia. Cuando la gente comienza con los árboles and they cut them all down and they get rid of the trees, what do you think we need to do? What do we do? What should we do? We should plant more trees so we can get enough oxygen to breathe. Exactly. That's what we should do. We should all take a part in planting trees. If everyone planted a tree on the day they were born, let's say your birthday, and you planted a tree, día de cumpleaños. Dice el día que los niños que deberían, ¿qué sugieren? Que si los niños el día de su cumpleaños siembran un árbol, ¿cómo piensan el día de su cumpleaños? Sembrar todos los niños un árbol. ¿Qué piensas tú? Que eso es muy bonito. Muy yes. bueno. Wouldn't we have a lot of trees? Yes, we would. Yeah. That would be awesome. ¿Qué opinas también? Me parece una buena idea. O sea que si tú tuvieras 100 años, tuvieras 100 árboles plantados. Sí. La muñequita Ali y yo tenemos poquitos años, así es que vamos a sembrar muchos árboles. Sí, ya vamos 1,000. Yo voy a tener 1,000. Y tú, si tuvieras muchos años, ¿tú cuántos tienes ahorita? 10. Tendrías 10 árboles. Inviten a los niños que nos están viendo en Space City Kids, el programa bilingüe de la televisión, que siembren un árbol. Hagamos campaña todos para que sembremos un árbol el día de su cumpleaños. Tradúcelo en inglés, muñeca Ali, para que todos los niños que nos están viendo en el mundo entero vean. We want to invite all of you children out there to plant a tree on the day you were born. And if we all did that, can you imagine how many amazing trees? Yo, la siguiente pregunta, mi muñequita Ali, porque estamos en esta sección que piensan los niños y va para ti. Dice, ¿alguna vez has visto a alguien que tire basura en la calle y le has pedido que no lo haga? Sí. Díselo a la gente, dice, no tiren basura en la calle porque es malo. Don't throw trash in the streets because that is really bad. Right. Sí. ¡Yay! Yo voy contigo. ¿Tú has visto a alguna persona o le has dicho a alguien que no tiene basura en la calle? Sí. ¿Y qué vos le dices? Díselo, por favor, a las cámaras, porque todos los niños del mundo de Space City Kids te están viendo. That's right. En español e inglés, ¿tú quieres decirlo? Yes. Well, one time I told a guy, stop throwing trash, because there was like a pile of trash everywhere. So I told him to stop, and it was all clean. Oh, that's awesome. Great.
A mí me encanta eso, porque yo, mira, a mí no me gusta la palabra odiar. No. Pero yo odio a la gente que no tiene respeto para nuestro planeta. Nomás tenemos uno. Muñequita, Ali, tú dime, ¿qué haces para ayudar a cuidar el planeta? Well, what I do is me and my children, we recycle. We love recycling. We love it. And there's so many places where there's receptacles, proper receptacles to recycle. And then I like to plant. I think I'm like the garden fairy. Yo hago casi lo mismo que tú. Porque yo sí hago también para ayudar a todo el país, al planeta y al país entero de aquí donde encuentro yo, ayudarles a todos los niños recogiendo basura, recogiendo los botes, tirando no la comida, sino que darse a las personas que pueden necesitarla. Porque la gente dice, esto yo no lo quiero, vamos a tirarlo. No. Todo es reciclado. That's right. No vamos a desperdiciar. Nunca, ni comida, la basura que sea poder reciclarla, sí. Exactamente. That's awesome. It is. Thank you so much. Yeah. Thank you. And I pick up trash. Me and my husband and the kids, if we see trash everywhere, we pick it up. Yes. Y bueno, y en esta pregunta va para todos. Vamos a sugerirles a los niños de Houston qué haremos para ayudar a todo este país y a todos estos niños de Space Kids. Díganles un mensaje, por favor, a todo el mundo que nos está viendo. Que se porten bien, que no hagan travesuras con sus padres. Okay. That's right. You want me to translate in English? Yes. Go ahead. Yes. Be good to your parents. Don't do any like stuff that makes them, that gets them bothered. Aww, that's so sweet. Diles otra vez tu nombre y tu edad. My name is Daniel Hernandez, or you can just call me Vito. I'm 10 years old. Yeah. He is so cute. Okay. Thank you. You're welcome. A todos esos niños que nos están viendo. ¿Qué sugieres para los niños de Houston y de los programas Space City Kids? I think, like, guys, keep going green so our planet can be the best it can be out of all the planets in our solar. Go green! Díselo en español para aquellos que están aprendiendo español aquí con nosotros también sepan decirlo. Niños, quiero que sigan siendo, que arreglen nuestro planeta para que sea mejor en todo el espacio. Este es el segmento, mi muñeca Ali, de qué piensan los niños. A mí me encanta ser niño. Sí. Yo por eso ahora soy Mr. Loco, porque no seguí las reglas que me dijeron. Pero prometo desde hoy en día a todos los niños de Space City que seguiré siendo su ejemplo y seguiré, y con lo que han dicho, yo seguiré haciendo lo que ustedes dicen, ¿ok? Ali, ella sigue las reglas del juego y de los niños. That's right. We are going to continue to have fun and play games. Yes. And these guys did so good on the last game. Did you have fun? Thank you. Okay. I had fun. A lot of fun. That's wonderful. Ok, esos son los niños aquí en su planeta. Invitemos a todos los niños que nos están viendo alrededor de esta ciudad espacial y del mundo, que es Space City Kids. Estamos sábados y domingos de 8 a 9. That's right, Saturday and Sunday. 8 and 9 in the morning. Yes. But guess what's coming up next? Okay. Guess what? Sí. Listen, Mr. Loco. Listen. We're going to look at some videos and we're going to get you. En los videos y juegos right. que tenemos para That's ustedes. Right. Regresamos con más de Space City Kids. No le cambien. Estamos en Tubi Televisión, tu That's canal right. 55.4 de Houston. ¡Este aplauso! ¡Gracias! Gracias, muñequita Ali y Mr. Loco, trayendo las mejores mascotas en esta nuestra sección, nuestros animales o mascotas favoritas. That's right, our favorite pets. Así es de que yo traje a mi querida mascota que está conmigo y se llama Pancho Villa. All right, and I brought my guinea pig. His name is Pierre. Pierre,
Wonder. Ellos son los famosos cuyos que tú traes. Uh-huh. Son conocidos como conejillos de la India muchos países. Uh-huh. Y en otros países como cuyos, otros animales que se les dice cobayos. ¿Sí? En otros países ¿sí? Se les dice de diferentes maneras, pero son preferidos en muchos países. Pero en Argentina, en México, Centroamérica, en Europa, todo el mundo los tiene y son preferidos por los niños porque la mayor parte de ellos son muy nobles y muy queridos y son tan dulces como tú. Y les encanta ellos vivir solamente en su jaula, metidos el mayor tiempo, se la pasan en su jaula. Y yo les voy a platicar de mi mascota, de mi pet, de mis animales favoritos como Pancho. Es un cotorro que traje desde el viaje que fui al espacio y lo conseguí porque se quedó así, disecado. Y les voy a presentar ahora a mi Chiquis, que es mascota favorita, es mi hija. Y la Chiquis, nada más y nada menos que ella es reina de carnavales. Ella es reina de carnavales y anda por todas las fiestas en el mundo entero. Y hoy la trajimos a presentársela aquí en Space City Kids. That's right. And I want to tell everybody that guinea pigs are not really pigs. They're really rodents, kind of like a rat. Some type of rodent, but look how pretty they are. Look how big, mira tan grande. Yo lo sé, bien grandes. Grande. Y queremos invitar a todos los niños que nos están viendo alrededor de esta ciudad espacial que traigan sus mascotas. Porque también tendremos premios especiales, igual como la muñequita Ali y el Mr. Loco. Iremos a esos lugares donde tengan una mascota, a un zoológico o algún lugar. Y hoy nos acompañan nuestros invitados especiales de ¿Qué piensan los niños? Daniel y Pablo nos van a tener sus mascotas que traen unos animalitos también muy queridos. Porque debemos de apoyar a los animales, a nuestras mascotas, cuidarlas, protegerlas, darles de comer, no maltratarlas, Ali, no maltratar a los animales. No, you should not mistreat animals. They're so beautiful. Cuidarlos, protegerlos y quererlos. Pase, Daniel. That's right, Pablo. Come on, guys. Nos trae también un precioso ejemplar de esos son nada más y nada menos perritos de. Se les llaman sal y pimienta, pero son schnauzer. So cute, precioso. Es un buen bebé. Oh, hello there. Un schnauzer precioso. How Daniel, are ¿qué you? Es lo que hace? Pablo, ¿qué es lo que hace? A ver, muéstrale qué hace. Ali. Ali, deja que ver qué nos hace Pablo y Daniel. All right. Nuestro perrito que Let se llama. Let me see, Daniel. ¿Cómo se llama? His name. Bucky. A ver, dale, vamos, que pasemos. Let's see what Bucky can do. Come on, Bucky, be a good boy. Follow him. Follow Daniel. Pasa por los codos. All right. This way. Uh-oh. Oh, no importa. That's okay. He's excited. He wants a treat. Good boy. Good boy. And let's make this cone go right over here so it can be straight. There we go. Pablo. Ahora Pablo. Here, Pablo. Pablo. Lo vas a hacer tú ahora tú. A ver, ¿cómo lo entiendes? It's Pablo's turn. Entrenan los mascotas y los animalitos. Vamos, Pablo. Go ahead. Okay. Mira nada más. Pablo también y Daniel. Ahora, él quiere su premio. ¿Ves? Quiere jugar con la Chiquis. A ver, Pablo. ¿Qué juegue con la Chiquis? La Chiquis es también, oh my God. Isn't that cute? Chiquis. Did you know that guinea pigs? Ella es la reina de carnavales, Chiquis. Really? Yes. Ay, Dios mío, Chiquis. It's purring. It's purring. Mr. Loco. Yeah. He's purring. When it purrs, it means it's happy. You hear? Mira, oi, oi. It's purring because he's happy. Él está cantándoles está a todos feliz. Los niños. Eso es porque está feliz. Sí, mire, escuche lo que... Ok, está ahí, sí. Aquí mostrando sus mascotas. Isn't it cute? Los niños, ¿cómo muestran sus animales o mascotas favoritas? Por favor, pueden traéndolos aquí y aquí. Muñequitas Ali y Mr. Loco, les presentaremos sus animales queridos. Porque recuerden, hay que a proteger, querer y cuidar a los animalitos del planeta. Love them, protect them, take care of them, because they're our friends. Es importante porque los animales también los
ellos son queridos por todos los humanos, porque recuerdan que los mejores amigos del hombre son los perros, pero no todos los animalitos. Yo, a mí me encanta cualquier tipo de animales. Iremos a ver esos animales maltratados también, que tienen abandonados. Los iremos a apoyar. Y aquí, Daniel, ¿qué animal favorito es? Acá, vente aquí conmigo. ¿Cuál? ¿Tu animal favorito? A bird. Un pájaro. ¿Y tú? Right. Oli, mi muñequita. Well, I have to say my favorite animal is a giraffe. ¿Su animal favorito es? Sí. Giraffe. Jirafa. Una jirafa. ¿Y tú? Mi animal favorito, obviamente, son los perritos, los cotorros, pero yo amo los delfines. Sí. Los delfines son como Mr. Loco, con siempre con el agua hasta el cuello, pero siempre sonriéndoles y haciendo pasar alegres a los niños. Yeah. Los animales, todos. Sí. Todos. A mí todos, sí. Pero yo digo, el mío es los delfines. ¿Dolphin? Have you ever swam with the dolphins before? No, but I wish. It's fun. You should do it one day. Nadar con los delfines. Ah, nadar con los delfines. A mí me gusta jugar y nadar, por supuesto. Pero, mi chiquis, esa es mi reina de carnavales. Esa es mi mascota querida. Ella baila, canta y hace carnavales y hoy no quiere hacer nada. Esa es la chiquis. Chiquis, le gusta el pinche. Le gusta el cuyo. Dale besitos, dale besitos. Miren, los tres y quieren los cuatro. Los cuatro, se quieren mucho. Así que, por favor, llamen a sus papás y digan que traigan las mascotas aquí, a este programa de Space City Kids, a través de Tube Televisión, su canal 55.4, sus mascotas que nos pueden presentar, tendrán premios y vendrán a jugar con nosotros. Recuerden, salimos sábados y domingos, 8 de la mañana a 9. That's right, 8 to 9 a.m. Saturday and Sunday. Invite your parents to come and write us at spacecitykids@tubingtelevision.com so you can join us on our show. Won't they have fun? Entonces, yes. Space Kids tiene varias secciones. ¿Qué piensan los niños? Las mascotas mostrándonos como sus animales favoritos y otra de la... Oh, yes, and we're going to learn videos. There's so much, so you guys need to join us. Oh, mira qué interesante. Gracias a Pablo y a Daniel por habernos acompañado. Thank you, Pablo. Ustedes a toda su escuela y que vengan todos los niños, recuerden. Decirle a sus papás, manden, recuerden, decirle a sus papás, manden una carta para aquí al programa de Space City Kids, @tubitelevisión y podrán venir a participar o acompañarnos a jugar o ir la muñequita Ali y Mr. Loco a invitar a sus escuelas para que estén con nosotros. We like to play, so all of you out there at all those schools, you need to write us here at Space City Kids. @tubitelevision.com. Space City Kids @tubitelevision.com. And we will invite you to join us. Y podrán participar, ganar premios, venir a jugar, mostrarnos sus mascotas y todo lo que ustedes quieran. Este es su programa y es su canal 55.4 aquí en la ciudad espacial Houston, Texas. Y nos vamos a ir brevemente porque tenemos mucho más de este su programa. Así es que recuerden, la muñequita Ali. And Mr. Loco, Channel 55.4, y sus mascotas aquí presentes con nuestros queridos invitados de honor. Los niños de la sección que piensan los niños están aquí, Pablo y Daniel. Nos vamos a ir a un breve corte comercial. Right, regresamos, we'll right chiquis, back. Los cuyos, el cotorro y nuestro querido perrito. Stay with us. Regresamos, nos vemos. Adiós, díganle adiós a todos los amigos, a Mr. Todos, Mr. Loco. Regresamos lo más pronto. Can you tell me the name of my friend?
is really gross, but really funny at the same time. Also, I think it was a hippo or something. I didn't really get to see his face, so yeah, it was really funny. It was hilarious. So I think it was really funny and weird. Like, it was so funny, the farting noise. Oh my God. Con más de su programa Space City Kids, aquí está Ali la muñequita. Hello, I'm Mr. Loco. Y nuestros amigos de hoy, invitados especiales, Daniel y Pablo. Pablo y Daniel. Hoy, continuando con todo lo que tenemos de regalos para ustedes, chicos, hoy hicieron un estupendo papel los dos. Pero hay un ganador, como siempre en la vida, y como en toda la vida, hay un premio. Hoy, este premio va a ser dividido para los dos, porque nos llaman, nos dicen que hay un empate. Y el premio será dividido para ustedes dos. Ustedes se les entregará y ustedes lo dividen. Hay dulces, películas, juegos, palomitas y muchas sorpresas más. Dilo al Enin. Gentlemen tied when they were playing. They played so well together. They get all these goodies for both of them. Yay! Recuerden que Space City Kids es un programa infantil donde todos los niños pueden venir a participar, mostrarnos su talento, qué piensan los niños en las varias secciones, muéstranos tu mascota y sale los sábados de 8 a 9 de la mañana y domingos de 8 a 9 de la mañana. Saturday and Sunday from 8 to 9. Ya, invita a tus papis y a tu mami que manden una carta aquí a tuvitelevisión@. Y Space City Kids. No, él dice, tvtelevision.com. Yes. It's okay, Mr. Loco. Decimos SpaceCityKids@tvtelevisión. Uh-huh. Oh, Mr. Loco también le falla la cabeza. Pero estos niños no les falla la cabeza. Ellos ganan premios y todos los niños que vienen y participan tienen premios especiales. Exactly. ¿Y quieres saber algo? Exactly. Yo le quiero preguntar a cuál escuela. ¿Cuál escuela? ¿Cuál escuela? Ray K Daly Elementary. And are you going to invite your friends to come play with us? Yes. ¿Y tú, Pablo, qué escuela vas? No, Daniel. Daniel. Está un poquito loco. Ah, ya. Yeah. Mi cabeza es... Daniel, ¿cuál es? Escuela. Yo voy a Harmony School of Excellence. Bueno. All right. Ali, la muñeca, y Mr. Loco, les tenemos una sorpresa. Queremos invitar a todos los niños del colegio para que vengan y participen con nosotros a jugar, a ganar premios y que nos muestren sus mascotas y, por supuesto, qué piensan los niños, ¿okay? You gotta bring your friends. Are you gonna invite your friends with you? Yes. Yes. Right. Ustedes invitan, serán los embajadores de este programa Space City, donde invitamos a las escuelas. ¿Okay? Exactly. Invitamos a Pablo, a ver, dice. So, I want you to invite them right now. Okay. Dígame. If you're watching this and you're my friend, Abel, do you want to come to the TV with me? Like, come to the TV with me? I hope you do. That's okay. It's your turn, Pablo. Hey, guys. I know that all of you are my friends, so same the whole school. Can you guys come over here so we can all have fun and
Right here in space. Yeah. That's right. Okay. You know what? Vamos a jugar otro juego. Yo. It's the ladder game. Mr. Loco se lleva este premio para mí. Right. Para mí, muñequita Ali. Well, no, 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 es para Daniel y Pablo. Yes. Ok, me lo voy a llevar mientras a mi camerino. Se los voy a cuidar bien para mientras que juegas en el siguiente juego. Pablo y Daniel y la muñequita Ali. Yo me llevo esta. Ah, yo me lo llevo. And you know what? Llevo. We're going to be teams. Pablo and Ali Doll are on one team. And Daniel and Mr. Loco are on the other team. Are y'all excited to play? Yes. Yes. All right. Yeah. I'm gonna put this down because I can't play with it. Vamos a jugar. Okay. Vamos a jugar. Vamos a decir cómo es este juego. ¿Qué lo hace? Contamos. Muñequita Ali, ¿qué tenemos? This is what we got to do. We have to get these balls. Do you remember when you were little and you had a pair of tennis shoes and you threw them up high and they landed on the pole like the wires from the telephone? Do you remember that? And they got tangled up. This is what we're gonna do. We're gonna throw it and it's gonna land and we get more points when it lands here and then it can land here. We get less points or it can land right there. Okay, tú tienes estas tres y tú tienes estas tres. Pablo y Daniel competirán. Ya tienen el premio, que fue un empate, pero tenemos en este bloque porque en esta es nuestra despedida, muñequita Ali, y ya nos vamos a ver la próxima semana de 8 a 9. That's aquí right. En Space City Kids, Mr. Loco y Ali the Doll, Saturdays and Sundays from 8 to 9. Now let's get started. What are we waiting for? Okay. Decimos, 1, 2, 3, go. Arranca, arranca. Pablo, Ali, Pablo, ¿qué dice? Daniel, Pablo, ¿quién es? Pablo, Daniel, ¿quién gana? ¿Quién gana? Daniel, ¿quién gana? Come on, go Daniel. Go Daniel, you can do it, you can do it. Go, go. Pablo, Daniel, oh my goodness. Go get it, Mr. Loco, go get it. Oh my God. All right. Are you okay? Oh, yeah. Okay. Okay, more, 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 more. Mali, muñequita. Vamos, Pablo, Daniel. Pablo, aquí. Oh, my God. Otro. Oh, yeah. Oh, yeah. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Tenemos más tiempo. Oh, 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 oh. Aquí de las tres right, se ha puesto. Ok, ok, keep going, oh, keep going. Yay! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Y estamos that's con awesome. Este juego para divertirnos todos los niños. Puedes ir, invitar a sus papás, que manden una carta aquí a spacecitykids@tubitelevision. Díganles, that's por favor. That's right, tell them. spacecitykids@tubitelevision.com. Say it. Space City Kids at tubitelevision.com. I want you to invite you people to come with us and play. Can you give them the address? Space City Kids at tubitelevision.com. Yes. Más fuerte, dilo. Todos los niños que nos escuchan, dilo más fuerte. One more time. Space City Kids. I want you to come to Space City Kids. It's located at, it's in tubitelevision. Well, yeah. Sweetie, all you have to do is give them the website. SpaceCityKids@tubitelevision.com. Pablo y Daniel invitando a todos los niños de sus colegios, escuelas, vecinos, primos y amigos. Recuerda, solo pueden venir a la sección de los programas que tenemos. ¿Qué piensan los niños, sus mascotas o animales favoritos? ¿Y cómo pueden entrenar sus animales? Este es su programa que aquí tenemos para todos ustedes. Nos verán en las calles, en las escuelas, en los hospitales, en todos los lugares donde necesiten de la muñequita Ali. And Mr. Loco. Sí, ¿de qué más? Regresamos la próxima semana. Nos veremos para aquí con más concursos. Más. Y vamos a estar bailando. Bailando, presentando bailando. Las mascotas, presentando todo lo que tenemos en este programa, especialmente en esta ciudad espacial de Houston. El programa más dinámico y prendido de la televisión. A la de tres, dice, 1, 2, 3, Space City Kids. ¡Woo!